tercero de los Calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Vaya si es tenebroso el pasillo que tomaremos ahora en el laberinto. Primero nos encontramos con Eric Dean Price, que pese a tener un nombre muy lindo, es el fundador de lo que se conoció como Blackwater, que fue una de las compañías de mercenarios más conocidas, contratista del Pentágono por cientos de millones de dólares, y que actuó ahí donde Estados Unidos siempre tiene intereses. Son mercenarios. Han cambiado varias veces de nombre, sin duda por la senda de sangre y destrucción que han dejado, pero siempre han trabajado para que su cliente esté contento. Eric Price nació en 1969, un comando de la Marina de Estados Unidos, y ahora dirige una compañía que se llama Academy, que viene a ser un gran holding de mercenarios que tienen desde el entrenamiento básico hasta aviones y tanques. Por supuesto, para defender su posición, Eric Price critica al Pentágono, es decir, al Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa norteamericano. Y esto es lo interesante. Lo interesante es la crítica que hace Eric Price al Pentágono, puesto que no es una crítica que emana de pensadores nacionales del sur global, sino de uno de los protagonistas de los desastres que sufrimos. Y el 30 de abril de este año escribió un artículo, Too Big to Win, significa demasiado grande para ganar. Y ahí parte de constatar que la acción militar norteamericana es un fracaso. Por ejemplo, Eric Price dice que en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía 14 millones de soldados dispersos en 5 continentes. Hoy, dice Eric Price, Estados Unidos tiene 1,5 millones de soldados, pero tiene la misma cantidad de generales, coroneles, estados mayores, como cuando tenía que manejar 14 millones de soldados. Es decir, una inflación de oficialidad comparada con las tropas que tienen que mandar, ¿no? Muchos caciques y pocos indios, diríamos, en la Argentina. ¿Por qué? Y ahí va una de las críticas de Eric Price. Porque el Pentágono, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, no está diseñado para ganar guerras. Para los militares está diseñado para ascender y ganar estrellas y convertirse en Laura Richardson, por ejemplo. Pero no ganan guerras, al contrario, dice Price. En los últimos 3 años tuvimos que salir corriendo de 5 embajadas, Sudán, Afganistán, Belarus, Ucrania y Nigeria. Hay rehenes norteamericanos en Gaza, el tráfico comercial está bloqueado, nos disparan todos los días con impunidad. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el Ministerio de Defensa se convirtió en una enorme burocracia. Price dice, el organismo más caro del que se tenga memoria en la historia, cuyo objetivo es fabricar armas y ascender a los complacientes. Por eso, los que ascienden en la jerarquía militar norteamericana son personas que adscriben a una doctrina militar que Price juzga errada. En efecto, nosotros le mandamos Lamborghinis y Ferraris, digamos, a nuestros aliados, cuando en realidad lo que necesitan son tractores. Entonces mandamos armas súper caras, pero que no sirven para nada en el terreno. Sobre todo no sirven para decidir la victoria. Pone como ejemplo la guerra de Afganistán, la guerra rusa en Afganistán. Cuando los
soviéticos se retiraron, dice Price, el gobierno prosoviético de Afganistán duró años antes de ser derrotado por los talibanes. Cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán, duraron semanas antes de ser derrotados por los talibanes. Lo que es peor, en la ocupación de Afganistán, los norteamericanos ocuparon las mismas bases que los rusos, con lo cual, para la población, era lógico que era el mismo enemigo con un uniforme distinto. ¿Qué idea también? Se indigna Price de querer establecer una democracia jeffersoniana en gente que tiene otra cultura, vive de otra manera, les importan otras cosas. Entonces, pasa a la crítica, por ejemplo, de Siria. Dice, ahí, para contrarrestar o para debilitar el gobierno de Hafez de el-Assad, en Siria Estados Unidos armó a tribus sunitas. Pero esas tribus sunitas rápidamente se convirtieron en Daesh. Sí, fueron el fundamentalismo. Con lo cual, crearon el monstruo. Es un norteamericano el que lo dice. Y les aseguro que no es un tipo con el cual uno se iría a comer un asado. Luego, ahí donde hay que pelear contra guerrillas, dice, no sirve de nada mandar un ejército. Hay que mandar otras guerrillas. Y ahí sí quizás se pueda revertir la situación, pero mandar decenas, centenares de miles de soldados con el último equipamiento para tratar de ganarle a guerrilleros es demasiado grande para ganar, dice. Ah, la otra, buenísimo. Asesinamos a los líderes enemigos. Pero ese líder enemigo va a ser reemplazado por otro líder. Es decir, no llegamos a entender, a captar que el paradigma es el errado. Y sobre todo dice, en la batalla de Canas, que Aníbal ganó sobre Roma, que fue una masacre, una derrota en campo raso de los romanos, masacró al ejército de la República de Roma, Price dice que después de la batalla faltaba el 40% de los senadores en Roma. Es decir, los senadores habían ido a pelear con sus tropas y a morir si fuera necesario. Y hoy el ejército de Estados Unidos está dirigido por gente que no se mueve de Washington. Entonces, ¿qué? No puede funcionar así. Es un sistema por el cual entra un montón de dinero, 900.000 millones de dólares, para compra de armas a grandes corporaciones privadas norteamericanas, pero que no resuelven los problemas, no ganan guerras. Y el objetivo es ganar guerras. Ah, no, pero el objetivo real es hacer plata. El botín de guerra es el presupuesto del Pentágono. Y hacer que solo las personas que están de acuerdo con ese sistema asciendan, como el actual comandante en jefe de Estados Unidos, que salió del ejército para entrar en una de estas compañías armamentísticas y después volvió a ser ministro de defensa. Es la puerta giratoria. Entonces, todo el sistema está podrido y es un sistema que claramente no sirve para ganar guerras. Por supuesto que Price dice que hay que contratar su compañía para que todo vaya mejor. Por supuesto también Price critica a los neoconservadores. ¿Por qué? No entienden la realidad de los demás países y pretenden imponerles un estilo y unos modos que ya desde el principio solo pueden conducir a la derrota. El otro personaje que quisiera evocar es otro energúmeno, que se llama William S. Lind, es un paleoconservador. Este sí, es misógino, machista, es lo peor de lo peor. Completo. Pero sin embargo, tiene artículos interesantes. En uno de ellos, que significa el cumpleaños del Kaiser. Entonces, va al cumpleaños del Kaiser, en Potsdam. El Kaiser invitó a otras personas a su cumpleaños, a los grandes generales de la historia alemana, Federico el Grande, von Moltke, von Manstein, sin todos los grandes estrategas. Y entonces el Kaiser les propone un Kriegsspiele, un juego de guerra, y dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer en Ucrania?
Entonces von Moltke dice, no, acá lo importante es atacar por el sur mediante tácticas de infiltración de infantería, cruzar el río, y entonces ahí los podemos maniobrar. Von Manstein dice, no, mejor es atacar por el norte con tanques y aviones, entonces de ahí podemos también ganarles las espaldas. Y en un recién llegado del cumpleaños es nada más y nada menos que Otto von Bismarck. Entonces el Kaiser le pregunta, ¿y usted, Bismarck, qué opina? Yo opino que todo lo que acaban de decir son estupideces. ¿Cómo? Claro, ustedes están viendo nada más que lo táctico y no lo estratégico. Quieren ver si se va por acá, por allá, etcétera. Y lo que no se cuestionan desde el punto de vista estratégico es que Alemania jamás debe llevarse mal con Rusia. Nunca. Ese es el punto estratégico. Después la táctica es nada más que la instrumentación de la estrategia. Pero si uno tiene tácticas sin estrategia o sin estrategia explícita, entonces significa que esa estrategia, aún implícita, es errada. Cada vez, le hace decir a Bismarck, cada vez que Alemania y Rusia estuvieron en buenos términos, fue mutuamente beneficioso para Rusia y para Alemania. Cada vez que nos peleamos con Rusia, nos fue extremadamente mal. Podemos pensar no solo en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, sino que también podemos pensar en los atentados del Nord Stream, digo yo, y cómo la industria alemana está siendo aplastada por Estados Unidos y toda Europa. Entonces, en esta reflexión, con dos tipos que realmente no son personas que convidaríamos a nuestra casa, ni estaríamos de acuerdo con nada. De hecho, Eric Price dice que Estados Unidos tiene que ponerse de nuevo el sombrero de imperio y conquistar África y América Latina, porque son gobiernos que no sirven para nada. Hay que decir que con Argentina le está yendo bastante bien. Son norteamericanos, norteamericanos de derecha, fuerte, no de casi extrema derecha, y en el caso de Prince, y el asunto es que dicen el sistema norteamericano funciona mal. Estamos en lo táctico, estamos en vender chiches caros, pero chiches caros que no sirven para ganar guerras porque las guerras son otra cosa. El ejemplo de Ucrania, que evoca Lind, es claro. Ah, vamos a mandar armas, 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 ¿y para qué? Para que las compañías armamentísticas tengan más dinero, porque en el terreno las cosas no están funcionando como que se creen. O la guerra en sí es algo que debe perdurar para siempre en el occidente colectivo. Así como Kant nos hablaba en una época de un proyecto perpetuo para la paz, lo que tenemos hoy, digo yo, es una realidad permanente de guerra. Y una guerra sin fin. La guerra de todos contra todos. El hombre lobo del hombre, un esquema jovesiano, del cual nada bueno puede salir. Mientras, los estados se deshacen, y bien sabemos que cuando los estados caen, no surge la pujante sociedad civil, sino, como en Libia, jefes de guerra que liquidan, asolan, saquean, como si estuviéramos en la guerra de 30 años. Por eso a veces vale la pena leer personas que piensan diametralmente a nosotros y cuál es su crítica sobre el propio sistema que viven. De ese modo podemos aportar nuestro pequeño ladrillo a la gran construcción de la liberación nacional, que es lo único que nos tiene que importar ahora. Muchas gracias.